tiempos, los ejércitos del cielo y el infierno han librado una interminable guerra. El Consejo Calcinado, una entidad regida por leyes ancestrales para mantener el orden y el equilibrio, fue llamado al conflicto. Sostenía que cualquier gran poder sin control amenazaba los cimientos del universo. Con el tiempo, el cielo y el infierno honraron al Consejo y sus leyes, pero ninguno superaba la rapidez e impecable justicia de los defensores del Consejo. Una temible hermandad conocida como los Cuatro Jinetes. En medio de la confusión, aparecieron los primeros humanos. El Consejo predijo que estas débiles pero astutas criaturas serían un día parte integral del equilibrio. Así se constituyó un tercer reino, el reino de los hombres. Por orden del Consejo, hubo una tregua entre el cielo y el infierno. Este gran pacto fue protegido por siete sellos que deberían romperse en el momento en que el reino de los hombres estuviera preparado para la guerra final. Una batalla que traería el equilibrio y determinaría el destino de los tres reinos. Boulevard, I have like a parking accident and a mobile.
está cerca. Que sale de justicia. Thank you.
A mis hermanos. No puede ser. El último sello. Mi señor. Por todos los cielos, ¿qué has hecho? Contesté al llamado. Thank you.
séptimo sello se rompa, cabalgarán 4 jinetes para castigar a los malvados. Ya sean hijos de los hombres, señores del cielo, o la escoria del infierno. Maldiese en la tierra será juzgado, y un nuevo pacto podrá crearse. Olvidas tu cometido, jinete. Olvidas la ley. No hubo ninguna llamada, y aún así, el destructor avanzó, y ahí te encontrabas tú, bajo su bandera negra, si los testimonios son ciertos. ¡Al carajo con tus testimonios! ¡Se rompieron los sellos! ¡Fui convocado! ¿Y dónde están entonces los otros jinetes? ¿No fueron convocados también? Los 7 sellos están ocultos. Así ha sido desde el pacto que se creó hace miles de años. Todos están intactos. No hubo llamada. Ayudaste a los oscuros. Rompiste un convenio sagrado que ha condenado a la humanidad y ha amenazado el equilibrio. ¿Acaso lo niegas? Cuando cabalgué, el cielo y el infierno ya estaban en guerra. Abaddon estaba allí. Sabía algo. Abaddon cayó, peleando por el caos que desataste. Combatí indefenso contra esos demonios y aún así sigues acusándome. Tu fracaso no prueba nada. Has desobedecido la ley, jinete, y vas a ser castigado. Yo solo sirvo al consejo. Solo al equilibrio. Como siempre han hecho los jinetes. Envíame de nuevo. Deben pagar los que son responsables. ¿Cómo? ¿Qué esperanzas tienes de acabar con los ejércitos del destructor? ¡No tienes poderes! Entonces fracasaré. Y los demonios van a cumplir tu sentencia. Muy bien. Tú vas a regresar a la Tierra. Estarás vigilado. Acércate. Recuérdalo, o te haré la vida imposible. Suficiente. Ya levántate y toma tu arma. Las almas de los muertos serán tu salario. Es más fácil comprar a los enemigos que asesinarlos. El consejo ahora trata con los demonios, ¿no es así? Desde que se rompió la tregua,
Algunos demonios han perdido la preferencia del destructor. Vulgen es uno de esos marginados. Lleva tiempo pidiendo una audiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Parece que nos desviamos un poco de nuestra trayectoria. ¡No tan rápido, jinete! Hasta que esto termine, serás un perro de bien. Si te digo que ladres, ladra. Si te digo que te sientes, más te vale echarte al suelo. Y si tengo que darte una patada, espero que no me saques los dientes. ¿Entendido? Podría enseñarte a hacerte muerto. Buen chico. Tenemos al comité de bienvenida. ¿Guerra? ¿Por qué no te das en paz? Thank you.
cuánto tiempo he estado ausente. En años terrestres, más o menos un siglo. Es suficiente como para que se hayan extinguido todos estos apestosos. Entonces, el tercer reino ya no existe. Casi me entero de tu llegada. Olduin. El consejo me ha tomado en serio al fin. Seguro que no traes las manos vacías. O si no, daremos por terminadas las prestaciones. Algunas jóvenes. Espectacular. Buscas el poder que está dentro del llamado destructor. Hallarás las respuestas y la fuente de su poder allí. Ah, tanta prisa tienes por morir. No eres ni la sombra de lo que eras. No durarías ni un suspiro. Además, el camino a la torre está envuelto por magia demoníaca. Ni siquiera yo conozco el camino. ¿Quién lo conoce? Sacia mi apetito. Y saciaré tu curiosidad. Thank you.
necesitamos suficientes almas para saciar el apetito de Vulgrim. Quizá ahora sacien nuestra curiosidad. Thank you.
las puertas ancestrales piensan por sí solas. Pero esto permite que llegues. Al atravesar la puerta, busca la prisión de Samael. Hubo un tiempo en el que Samael tenía casi el mismo poder que el Príncipe Oscuro. Se podía decir que suponía una amenaza. Te darás cuenta de que no es amigo del Destructor. Búscame cuando hayas escogido más almas. Valdrá la pena. Llamada de mis ancestros. Al fin han despertado de su profundo sueño. Entonces, ¿somos libres? Nadie será libre mientras viva el Destructor. El Destructor, sí. Estamos obligados a servirle. Pero seguimos siendo enemigos. Sus enemigos son nuestros amigos. Pasa, amigo. Debes traer la victoria. Debes traer la libertad. Si eso era la puerta, no puedo esperar a ver qué hay detrás.
Drumhaihul Estragadu. Nomstraga Sindua. ¿Sabes lo que está encerrado aquí? Hay cosas a las que hasta tú deberías temer, jinete. Algún día fuiste fuerte, pero ahora eres débil y estás solo. El destructor está al tanto de tu llegada. Ahora mismo está dirigiendo sus ejércitos contra ti. Entonces no perderé el tiempo. ¡Me llevaré tu cabeza! Aquí,
solo una horrenda gárgola que echa sangre. Las galerías deben estar obstruidas. Has venido a jugar al verdugo. Deberían habernos mandado a los cuatro. No me interesa asesinarte, Samael. ¡Ja! El destructor está fuera de tu alcance. Y también te mío. La prisión te ha vuelto un cobarde. Puede que haya una forma. Pero tendrás que adentrarte en el capitel del destructor. Por desgracia, cuatro de sus elegidos protegen la torre. Tráeme sus corazones y no hagas preguntas. Tengo mis razones para ayudarte. Es mío. ¿Dónde puedo encontrar a esos guardianes? Primero, busca en la Catedral del Crepúsculo, donde habita Tiamat, la reina murciélago. Sus dominios son un auténtico infierno. Nunca llegarás a ellos por tierra. Sube a las alturas con esto. Y tráeme su corazón al ti.